Gracias, Mabel. Hola y bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. El emprendimiento se define como el comienzo de una obra, un negocio que está rodeado de incertidumbre y riesgo. La definición en realidad no está muy alejada de la realidad, porque emprender es un camino de largo aliento, trabajo constante y disciplinado. Las redes sociales se han transformado en aliados fundamentales de las personas emprendedoras, en la difusión y generación de contenidos de valor, haciéndolas salir de su zona de confort y convirtiendo sus hobbies en un proyecto de vida. En algunos casos, con la finalidad de obtener ingresos adicionales. En redes sociales encontramos de todo tipo de emprendimientos, de salud, culinarios, de artesanías y más. Supongamos que un emprendedor es experto en confección de carteras, razón por la cual creó su emprendimiento con diseños personalizados y únicos. Esta persona se asoció con sus hermanas y supongamos que también con su mamá, aprovechando todos sus conocimientos en tejido con agujas, pues que han adquirido a través de la niñez, se ha convertido en uno de sus hobbies, pero también en un emprendimiento. Lo que podrían hacer estas emprendedoras es, aparte de usar el voz a voz, crear redes sociales, que tienen varias ventajas. Primero, el uso de las redes sociales es gratuito. No existe alguna aplicación en redes sociales que cobre por abrir o utilizar la cuenta. Segundo, se puede probar el mercado. Es decir, a medida que se vaya dando a conocer el producto, las emprendedoras van a poder determinar qué gusta y qué no en el emprendimiento. Si algún diseño gustó, podrán saberlo a través de los comentarios y los me gusta de las publicaciones. Y tercero, se expanden las fronteras. Cuando se tiene un local físico, puede venderse el producto en un solo punto, pero con redes sociales es posible vender en cualquier lugar del mundo y llegar a cualquier rincón del país. Algunas de las redes sociales más usadas para ventas son Facebook, Instagram y WhatsApp. Pero, ¿cómo aprovecharlas para aumentar las ventas? Al respecto, nos habla Natalia Neboga, especialista en marketing digital y creadora de La Social. Hoy les voy a estar contando tres consejos fundamentales para que ustedes puedan vender en redes sociales. Y es que lo primero que tú tienes que hacer es conocer tu público. Antes de abrir las redes sociales para tu negocio, lo primero que debes pensar es quién es tu público, qué intereses tiene y a quién te vas a dirigir específicamente. Lo segundo es que debes tener tu objetivo bastante claro. Entonces, lo primero que tú debes pensar es cuál es el objetivo con el que vas a publicar con ese público que ya debes conocer bien, para que puedas llegar mejor con tu mensaje y con lo que quieres comunicarle acerca de tu producto, tu servicio. Y esto va ligado al tercer tip, porque el marketing ha cambiado un montón y ya no se trata solamente de publicar el producto y esperar a que la gente venga y nos compre, sino que además nosotros debemos crear una relación de valor con esa persona que está allí detrás de su celular viendo nuestro contenido. Los invito a que se lancen con todo el sentido para que todas esas redes funcionen súper bien. Así que les mando toda mi energía desde acá, un abrazo gigante y nos vemos. Las redes sociales son un canal permanente de comunicación con los clientes. Por eso hay que dedicar tiempo a crear contenido que atraiga, para que, como resultado, se dé la venta de nuestro producto o servicio. Para tener en cuenta, el contenido que se cree debe ser de calidad y pensado para las distintas redes sociales, de acuerdo al público al que deseemos llegar. Es muy importante también hacer una segmentación de mercado de acuerdo a los usuarios de cada red social, y una afición se puede convertir en un oficio. Eso sí, rentable económicamente si se tienen claros los objetivos. Hasta aquí esta información. Se despide Karen Suárez y nos vemos a la próxima.